continuamos, amigos, presentándoles algunas opciones para usted que está pensando en comprar ganado. En esta ocasión les tenemos algunos becerros que están en venta, algunos son puros, otros media sangre. Cuéntenos, don Jovel, de primera mano, ¿qué es lo que estamos observando por acá? Allí tenemos un becerro de 8 meses. Él es nieto de Sansao por el padre y la madre es una hija de Fargo. Está disponible ya para poder entregarlo, pues ya se destetó. Muy bien. También tiene otras opciones por acá, ¿verdad? No sé si están disponibles todos o qué nos podría decir usted. Los otros están disponibles. Acá tenemos un... de 4 meses de edad. Se puede vender con la madre o se puede vender individual. Vamos a alejarlo aquí que se no nos deja, ¿verdad? ¿Ese es un media sangre o puro? Es puro. Ok. ¿Y qué edad tiene ahorita este? 4 meses tiene. 4 meses. Algunos sí. Incluso nos preguntan si se puede reservar alguno de esos ejemplares. ¿Cuál sería la forma en que podrían reservarlo? Pues se puede reservar ahí con $500 siempre y cuando todavía no esté destetado. Ya destetado, si ya los animales ya están listos para entregarlo, pues allí sería ya de un solo. Se puede reservar nada más un animal de... O sea, que tenga la edad menor de 7 meses. O sea, que usted no lo entrega antes de 7 meses. Sí, hasta que ya están destetados para que el cliente no tenga problema porque ya han mamado lo suficiente de leche, entonces no se va a descrecer ni nada. Y si lo llevan muy pequeño, se descrecen por la falta de la leche. Por eso la importancia de que algunos no lo entregan tan pequeño, ¿verdad? Sí, es mejor, lo recomendable es ya destetado, ya de 7 meses en adelante, ya el animal puede comer bien y ya no necesita la leche. Pero no hay problema si alguien se lo compra de un solo y se lo quiere llevar de 3 meses. Pues yo se lo puedo vender, pero ahí el que va a perder es el cliente, pues, y como no se trata solo de ganar uno, sino que también el cliente gane, porque imagínese que compre un animalito de 3 meses y se le descrece, no va a tener el mismo desarrollo, entonces ahí el cliente va a perder, pues. Porque eso nos estaban preguntando que esa semana, de que alguien quería conseguir alguno, ¿verdad? Pero no todas las ganaderías lo venden así ya pequeño, ¿verdad? Claro, hay algunas que sí, ¿verdad? En su caso, usted dice que lo da, pero corre el riesgo de él, ¿verdad? Sí, porque va a perder desarrollo por la falta de la leche. Ajá. Ese sería el problema, pues, pero pues a mí no me cuesta. Mejor porque ya rápido salgo del compromiso, ¿verdad? Pero como también no solo hay que pensar en uno, sino que también hay que ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? Para que él no salga fregado. Muy bien. ¿Aquel que está, ese media sangre? Esa es una hembra. Es una hembra. Voy a arriarlos un poco. A ver si se mueve. Ella es de una vaca bronzuiz. Con toro gear. ¿Qué vale el precio? Uno así, ¿cómo se podría conseguir? Ya destetado. Andaría por unos $1,000, pero ya destetado, todavía está mamando. Sí, pero algunos amigos tienen esa curiosidad a veces de cuánto valen, ¿verdad? Todo se apiña. Todos como que se ponen de acuerdo. Es un gusto, amigos, de su canal El Salvador en el Campo estar con ustedes nuevamente. Por acá les presentamos algunas opciones. Si usted tiene una ganadería de leche o doble propósito, acá tenemos a alguien que tiene en venta esas vacas que ustedes verán a continuación. Cuéntanos, don Jovel, un poco sobre esas. Vaya, tenemos la vaca 594 del 6. Es una gir pura. Ya va para segundo parto. Ella tiene, ahorita anda por 6 meses y medio de preñada. Está preñada de un gir puro. En el primer parto produjo la cantidad de 18, no, perdón, de 13 litros de leche. Está programado el parto para como por el 15 de abril. Si alguien quiere obtenerla, pues ahí está disponible. Es una vaca que ya está probada.
eso es una garantía para el cliente, pues ahí va a tener leche y va a tener, pues, una cría con un buen valor. Acá tenemos una novilla de 18 meses de edad, es una guir pura, el padre es un toro que se llama Vit, la madre es Jaguar, está vacía, pero ya pues le falta poco para preñarse, está disponible. Hoy vamos a la otra que tiene, a otra, ¿esa al frente? No, esa no, esta está a la venta. ¿Este? Sí. Espera, lo voy a hacer un poquito que quede bien parado. Vaya ahí. Ahora. Acá tenemos un torete, es el número 750 del 9. Es por fertilización in vitro. Es igual a una transferencia de embrión. El padre es Tabú, la madre es Jaguar. Tiene 18 meses de edad. Está disponible. ¿Y cuál sería el otro? ¿Esta aquí no la vende? No, esa ¿o esas no, vacas? No, esa no, este. ¿Estas que están aquí? No. Ni una de esas que anda ahí. Tenemos una la novilla 891 del 8. Es una hija de Gengis Khan en una vaca Jaguar por transferencia de embrión. Una novilla con muy buenas características lecheras. Creo que se la puedo recomendar a cualquier cliente pues que quiera algo bueno, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos a la 1149, ¿verdad? La 1149 del 9. Ajá. Ella es también por transferencia de embrión. El padre es Ben Feitor y la madre es Jaguar. Tiene 20 meses de edad. 20 meses de edad, ¿verdad? Una novilla muy bonita, bien femenina, bien amplia, que son características, bien profundas, las costillas y todo, son características de un animal que es lechero. Si alguien está pensando en comprar novillas en ese caso para que la salte el toro, esas ya están listas, ¿qué nos ya, podría decir usted? Ya están listas, ya andan en la edad de que se pueden preñar. Muy bien, aquí tenemos esa otra por acá. Es la 1146 del 9. También por transferencia de embrión. Ella nació el 2 del 6 del 2019. El padre de ella es Sansao y la madre es Jaguar. La madre de ella es una vaca que en el primer parto produjo 16 litros de leche. Buena la verdad, ¿verdad? Porque una vaca que produzca todo eso, ¿va? Y además de ello, el toro que posee usted por acá, ¿verdad? Sí, sí, pero ella es hija de Sansao, el mero Sansao, el toro brasileño. Lo que quiere decir ahí que, bueno, por parte de la madre, es un embrión hija de Jaguar, como le digo, produjo 16 litros en el primer parto. Es bastante bueno para una novilla de primer parto. Entonces acá la genética por parte de la madre y del padre es buena. Entonces hay bastantes posibilidades de que le va a salir buena. Tampoco no es nada seguro, ¿verdad? Porque a veces la genética buena puede ser genética buena por parte de la madre y el padre y puede fallar. Ahí no es seguro, pero sí, cuando la genética por los dos lados es buena, hay más probabilidades de sacar algo bueno, ¿verdad? Ay, tiene razón, y qué bueno que usted aclaró eso, ¿verdad? Porque algunos eligen mucho sobre su genotipo ahí, las compras, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar de esa otra? Es una novilla también por transferencia de embrión, hija de Ben Feitor, en vaca Jaguar. A ver, que nos salió bien. Esa, rey, en esa que acá para que salga. O sea, todas estas cuatro novillas que estamos viendo acá son hijas de la misma vaca. Ellas son nietas de Jaguar. El padre es diferente, ¿verdad? La primera, aquella que tenemos allá, es de Gengis Khan. Las dos que tenemos acá enfrente, las de en medio, son de Ben Feitor. Y la 1146, esta sarda, es de Sansao. Pero la madre es la misma. El padre es que es diferente. Muy bien. Esa arriba me dio, le voy a cortar el pedacito de esta para que agarrar bien a la otra. Yo quiero agarrar esa que viene aquí.